¡Hey! Bueno, pues hoy voy a grabar una ración del nuevo MV de Top, este hombre que está aquí del pelo menta en el techo, de su nueva canción Du Da Da, que ha salido esta mañana, a las 4 de la mañana, y en fin, que yo ya la he escuchado, pero me tenía que aguantar hasta la noche para ver el vídeo. Y bueno, en fin, que lo voy a ver ahora. He de advertir primero que soy una gran fan de la YG Entertainment, sobre todo de Big Bang y de 21. Son, como habéis visto por mis posters, mis ultimate bias de todo el puto mundo. O sea que quizás reaccione como un poco una fan sobreexcitada, porque no puedo, todo me supera. Así que bueno, en fin, vamos a dejar de hablar y voy a poner el vídeo, que me muero ya de ganas de verlo. Las cosas que me sorprende. Oh. Tío, se parece igual. Es como el de Chonidad, tío. El planeta de los simios de Top. Oh, por favor, date una vuelta, por favor. Por favor, Top. ¡Ah! Oh, un micrófono, qué cosas. Oh, esto para qué coño sirve. ¡Ah! ¡Sí! Parece una especie de ritual satánico el vídeo este. Yo creo que allí le ha pasado alguna droga de estas buenas, ¿sabes? Los porrillos ya no se llevan, ya. Cosas psicodélicas. Porque para hacer este tipo de vídeo hay que fumarse algo muy fuerte. Por favor, qué guapo este hombre, es que no puedo. Encima es que tiene una voz. A mí más le gusta mucho correr, sobre todo allí. Vino. ¡Qué guapo! ¡Dios! ¿Habéis visto cómo está con las lentillas y el pelo? ¡Oh, Dios! Se parece mucho al aspecto que tenía Monster. ¡Este hombre está loco! ¡Top! ¡Te quiero! Yo creo que dentro del disfraz de bebé ese gigante tan maquiavélico está Gidi. ¿Pero qué cojones? De alguna manera me resulta como, a pesar de todo, me resulta muy top el vídeo. Porque mi marido pues está muy mal y claro. Ah, mira, ¿a quién le pueden quedar bien esos bigotes? A Top. Ah, sí, sí, el rap, el rap. Necesito verlo otra vez. En serio. No, el final no se puede acercar así tan sensualmente. Juega con nuestros sentimientos, con nuestras hormonas.
¿Tú ves ese tipo de persona que te mira, aunque sea a través de una pantalla, y te deja embarazada? No. No puedo más. Renuncio. Yo no puedo ser más tipo. Yo no puedo ser más tan fan de Tom y de Iván. Me voy a morir. Me tienen todos.